¿Y ahora qué pasó? Que Santa Fe subió y que Millonarios fue para abajo. Pues Chancho, si algo tiene lindo el fútbol colombiano dentro de todo lo que nos tenemos que aguantar es que puede pasar cualquier cosa. Sí. Lo bueno es que, por ejemplo, se acaban todos contra todos y ahí es cuando el primero que puede ser la equidad cae en un partido a ida y vuelta. Uh-huh. Y eso está demostrado cada fecha. Millonarios, lo dijo Russo, no supo qué le pasó. Le clavaron un gol, o sea, y no le clavaron sabe, tres. Entonces, ¿quién sabe? Imagínese. Tres goles en 10 minutos. Dijo que lo hicieron muy rápido el primero, que no supieron reaccionar y se notó perfectamente. Oh, pues nos dimos cuenta del 3-2. Estamos ganando, no sabemos tener resultados. No lo sabemos cerrar. Nos sigue costando tanto manejar marcadores, Chancho. Pero bueno, Millonarios sigue en la lucha. Ahí sumando, hombre, esta vez no, pero le tengo fe al embajador. ¿Y el León? El León, que estaba abajo, subió. Guastavino, Moya y Bombón Valencia. Que no, que ese man saquenlo, sí, de que, lo voten, que ya, que lo voten, que ya ese tipo, échenlo. Gol de, y 3-1 le ganan a Envigado. Entonces, Santa Fe esta vez sube, nosotros bajamos. ¿Qué pasará el próximo fin de semana? Vamos a ver, este domingo tendremos, si lo está viendo ahorita, pilas. Domingo, Millonarios contra Junior, obviamente con el Rock and Roll de Radioactiva. Yo creo que vamos a comer sushi. Vamos a comer pescadito. Su chicharrón de tiburón. Le tengo fe porque Millonarios se agranda. Ojo, cuando viene, Junior. Sí, le tengo mucho respeto, pero le tengo fe. Mucha fe a Millonarios. Oiga, además le tengo una noticia, Chancho. Este domingo despedimos el programa El Rock and Gol. ¿Ah, sí? Sí, porque fue un proyecto para el Mundial que salió muy bien, pero ya, hombre, ya se acabó el Mundial, ya la gente... Bueno, no, está, lo descansar, está maravilloso. Quiero aprovechar esos últimos segundos como hinchas de Millonarios a desearle pronta recuperación a Leo Castellanos. Puede ser fuerza, muy de Santa Fe y todo lo que sea, pero es una lesión jodidísima. Son 8 o 10 meses, un año, entonces fuerza para... Y es operación complicada, Cerdo, que puede que la recuperación se demora esos meses, pero luego volver a coger ritmo, volver a coger confianza, porque el trauma, no trauma, pero sí, la psicología no es la misma, Cerdo. Y hablando de cosas que usted quiere desear, buen vuelo y que se recuperen pronto. Hay una luz en algún lugar... El cuervito ya a ningún jugador podrá matar. Se nos va el cuervo, hombre. Hay que despedirlo, ¿no? Sí. Cortemos acá. Ahí. Huele, vayas. Chao, mi gente.